todavía tiene algunos días para decidirse, porque en el mes de febrero conocemos Europa en 11 días de la mano de Land Travel. En este caso particular lo hacemos en febrero, o sea, el 10 de febrero tiene nuestra salida vía, digamos, o sea, Asunción a lo que es el viejo mundo. ¿Cuáles son las principales capitales que van a recorrer? En esta oportunidad nosotros hicimos un plan de conocer tres países, y tres países de los que uno tradicionalmente nosotros conocemos. Uno es España, o sea, llegar a Madrid, o sea, conocer, digamos, lo que es una de las ciudades más importantes del mundo. Y de ahí nos vamos a recorrer lo que es la Costa Azul para llegar a Niza, y de Niza ir a conocer lo más lindo que tiene esa zona, que es el Principado de Mónaco. ¿Cómo es el régimen de comidas, Héctor, antes de continuar con el itinerario? Bien, nosotros tenemos una modalidad de que tenemos un plus, una forma que operativamente nos da resultado de que la gente come donde quiere, porque estamos conociendo. Entonces, si bien el régimen es de desayuno, pero hay una que tenemos un plus de ingreso, digamos, de que en caso de que quieran pagar algo especial y tienen ya comidas incluidas todas las semanas. Desde ahí, ya que estamos en Francia, nos vamos a Italia, pero desde Niza vamos a pasar por Pisa para llegar a Roma, a la gran ciudad de Roma. Todos los caminos, dice, conducen a Roma. Y Roma es la ciudad eterna. Y la ciudad eterna, aparte que ir a conocer lo que para los católicos apostólicos romanos, para nosotros es muy importante, ir a conocer el Vaticano, ir a conocer la Capilla Sistina, San Giovanni de Letrán, lo que es ir a la Fontana de Trevi, cosas únicas como el Coliseo, o sea que ir a conocer un Roma inolvidable. La verdad que nosotros ahí terminaría nuestro recorrido en Europa con Roma.